Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal de Fútbol Manía. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la Puma One 19.1 versión Woman que veremos en las chicas Puma en este Mundial de Francia de 2019. Tenemos aquí a Brenda, que ha probado las botas antes de hacer el vídeo y nos va a explicar un poquito las sensaciones que ha tenido. Así, a primera vista, ¿qué nos puedes decir de esta Puma? Pues sinceramente esta bota me ha llamado mucho la atención, la combinación de colores me gusta muchísimo. Las botas blancas hace mucho tiempo que no las veo, todas así blancas y de piel, y esta en concreto me ha gustado. Y otra de las cosas que me llama súper la atención es la ligera, o sea, lo ligera que es, ¿no? O sea, a la hora de probarla era como si no llevara bota en el pie, era como si llevara un calcetín. Y a mí me ha gustado mucho. Exacto, esto es uno de los aspectos a destacar, que en el mercado hay pocas botas que sean de piel y tan ligeras, ¿no? Es normalmente cierto, las botas que son de piel, exacto, son mucho más toscas, mucho más gruesas, y por tanto no son tan ligeras. Esta bota está pensada para un jugador que sea muy rápido, que necesite unas botas ligeras y además que tenga un gran toque de balón. Por eso le ponen la piel de canguro en la zona del interior, donde vamos a les dar más toques con el balón. ¿Qué has podido notar de esto? Pues eso, lo que tú has dicho, ¿no? O sea, la piel, bueno, ya se ve, o sea, tocándola es súper blandita, o sea, a mí me parece espectacular. Creo que ha acertado totalmente Puma con el diseño y es una de las botas que más me ha gustado. Además, fabricada en material de hilo, ¿no? Que se adapta muy bien al pie, y después con este pequeño calcetín. ¿A ti qué? ¿Te suelen gustar las botas con calcetín, sin calcetín? A ver, sinceramente es cierto que yo suelo utilizar botas con calcetín normalmente, pero como te digo, me ha sorprendido. O sea, me ha sorprendido gratamente esta bota por el hecho ese de que yo estaba acostumbrada a llevar calcetín y este lleva pues un mini calcetín, ¿no? Que apenas se puede ver, pero cuando te la pones sí que se nota y la verdad que me ha ido muy bien. A nivel de comodidad, ¿cómo la has notado? ¿Para quién recomendarías esta bota? ¿Qué tipo de horma crees que sería la ideal para la persona? Bueno, como todo el mundo sabe, ¿no? Mi pie es muy fino y aún así me he sentido muy cómoda. Solo es verdad que uno de mis hándicaps a lo mejor a la hora de elegir Puma era la anchura que tiene la horma. Y desde hace tiempo ya están haciendo botas pues que se me ajustan mucho al pie y esta hoy la he probado y sobre todo lo que más destaco también es eso, el ajuste, ¿no? Al pie. La piel dicen que se da un poco a veces y la verdad que yo no he notado nada que se dé, ni mucho menos, o sea, todo lo contrario, era muy ajustable y la verdad estoy súper sorprendida con esta bota, no te voy a engañar. Como bien decías, las botas de piel normalmente son un poquito más holgadas, un poquito más anchas. Pero en esta bota vemos que no tiene ninguna costura. Normalmente las costuras lo que se usan para esto, para que la bota no ceda en exceso. En cambio, esta vemos que no tiene, y tú me decías, esta la noto muy ajustada, ¿no? Que se me adapta muy bien al pie. Esto es porque tiene una estructura interna, una malla interior, que lo que permite es esto, el ajuste, que se te adapte muy bien al pie. Me ha sorprendido, o sea, pero mucho, para muy bien. O sea, ha sido ponérmela y tal y como me la he puesto he dicho, wow, o sea... Muy cómoda. Sí, súper cómoda, o sea, la recomiendo 100% de verdad. Exacto, estamos viendo que las últimas versiones ya, generaciones que están haciendo de botas Puma, son de muy buena calidad, están dando mucho que hablar. Nosotros a nivel ya comercial estamos notando el aumento en ventas porque está realizando un muy buen producto. Sí, y bueno, respondiendo un poco también a la pregunta de antes, ¿no? Que no te la respondí así. La recomendaría sobre todo, como tú has dicho, jugadores rápidos, jugadores veloces, que tengan que hacer cambios de orientaciones rápidos, que no sean muy pesados, o sea, mediocentros, extremos, delanteros. Ajá. O sea, creo que es una bota que se puede ajustar muy bien a todo tipo de jugadores de medio campo hacia adelante. Ajá. Un lateral también podría ser, o sea, es que al final realmente es una bota muy completa, o sea, me la imagino puesta en cualquier jugador del campo. Ajá. Por otro lado, vamos a hablar de la suela, ¿no? Esta suela es una suela FGAG, que sirve tanto como para césped natural como para césped artificial. Ahora mismo la acabas de probar en césped artificial, ¿qué tal has notado? Muy bien, o sea, una de las cosas importantes, como siempre digo y reitero, es los giros. Creo que es una bota que se adapta mucho a los cambios de dirección, cosa que yo hago muchísimo, y me ha sorprendido para bien, me ha gustado. Vemos una combinación de tacos cilíndricos con tacos de cuchilla, pero que, como podemos ver, no son muy altos y lo que nos permite es esto, ¿no? Una buena tracción, sí, pero sin llegar a clavar, que justo, nos permita realizar rápida. Los giros. Sí, es una tracción rápida, o sea, no te clavas del todo. Exacto. Además, yo puntualizaría aquí que la recomendaría para un jugador que le gusten las botas sí, de piel, ¿no? Sí, el tacto de la bota justo. De piel. Que le guste, por ejemplo, a mí me encantaba mucho la bota de piel, de pequeña era, siempre me compraba bota de piel, es decir, la dejaron de fabricar como tal en números pequeños, mi número de pie es muy pequeño,
y tuve que dejar de comprarme botas de piel. Me costó muchísimo adaptarme a sintético. A día de hoy llevo sintético, pero ojalá pueda llevar el día de mañana otra vez una bota de piel como esta, porque creo que es lo que más nos gusta a los futbolistas al final. O sea, es lo que más a mí me caracterizaba, una bota de piel, y me encantaría poder volver a comprármela. Exacto. Y como ya estamos viendo, y desde aquí damos las gracias a todas las marcas por apostar por el fútbol femenino y apostar por las gamas altas, llevándola hasta el número 36 para que, por ejemplo, Brenda pueda usar. Como yo podamos llevarla, sí. O sea, yo lo agradezco muchísimo que se puedan hacer pues esos botas a partir del 36 hacia arriba, porque al final las chicas sí que es verdad que hay muchas que llevan números grandes, pero nos hemos tenido que conformar toda la vida, ¿no? Pues a lo mejor con una... Usando la versión de niño. Usando la versión de niño, que sí, que es una buena versión, pero al final para nuestras características que somos profesionales necesitaríamos una buena bota profesional completamente y sería una así. Entonces, a mí me parece un acierto total de Puma que haya sacado esta bota. Ya, la última pregunta que te hago. ¿Usarías este modelo? ¿Usarías esta bota? Sí, sí, sí. La verdad que yo no estoy usando esta marca a día de hoy, pero la usaría, o sea, usaría Puma, porque me ha fascinado, o sea, me he quedado completamente fascinada con esta bota y sí, sería una de las botas que podría elegir para el año que viene. Y bueno, chicos y chicas, esto ha sido todo por hoy. Espero que os hayan quedado claras todas las características técnicas de estas Puma One 5.1 versión para el Mundial de Francia 2019. Si os gusta tanto este canal como a mí, no os olvidéis suscribiros, si os ha gustado nuestro vídeo, darle al like. Y si tenéis alguna pregunta, no os olvidéis de meterlas en comentarios. Hasta la próxima. Si os gusta tanto... ¿Perdón? ¿Qué me pasa, tío, ahora en la boca? Y se ve esto, Se ve ahí el churrillo. Bienvenidas. Bienvenidas. Otra vez, pues vamos a empezar. Uy, me he movido, estoy bien aquí. Sí. Bueno, chicos, hasta la próxima. Hostia, me ha quedado el mando. Joder. Tío, le pido al truco. Uy, uy, uy. Hasta el próximo vídeo. Hasta luego.